Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática y vamos a hablar sobre, seguimos hablando sobre morfogénesis y esta vez toca hablar un poco sobre el trabajo de Alan Turing. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que se llama el mecanismo de Turing y pues vamos a estar describiendo parte del trabajo de Turing y luego nos vamos a ir hacia cómo producimos estos patrones tipo Turing de los que estuvimos hablando en la sesión pasada. Pero bueno, hablamos someramente, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de darle un contexto. Y vamos a hablar un poco sobre las matemáticas que hay detrás de los patrones o de los mecanismos tipo Turing en morfogénesis. Entonces, vamos a la presentación. Ok. Entonces, un poco de lo que quiero hablar acá es de propiamente el trabajo de Turing y qué tiene que ver eso con los modelos de morfogénesis. Entonces, este es Alan Turing, es uno de los matemáticos más importantes por una serie de aportaciones que hizo en al menos tres campos de las matemáticas con bastante importancia, ¿no? Y uno de ellos es la morfogénesis, es decir, explicar de dónde salen, de dónde surgen algunos de los patrones que tienen en las pieles los seres vivos, ¿no? De dónde salen, pues, las rayas de los tigres, las motas de los leopardos o las rayas de los peces payaso o de las cebras, ¿no? Entonces, esta es una imagen de, digamos, esta es una caricatura del tipo de patrones que se quiere o que se pretende simular, y estas son las simulaciones propiamente de este tipo de sistemas. Entonces, hay un librito que se llama Essential Turing o Lo Esencial de Turing, que básicamente son estos, dentro de estos tres áreas que fueron la criptografía, lo que hoy llamamos inteligencia artificial, ¿no? Y la morfogénesis, ¿no? Entonces, esos tres temas corresponden con tres trabajos importantes que tuvo Turing, ¿no? Entonces, es considerado uno de los padres de la computación moderna y precursor de la inteligencia artificial, ¿no? La
máquina de Turing, que era una cosa formal que se inventó Turing para tratar de explicar lo que era la inteligencia y que es lo que hoy llamamos inteligencia de máquina, ¿no? Pues se sigue. Se sigue aceptando como parte de. O sea, sigue siendo el hito, pues. Durante la guerra antifascista, estuvo en un equipo que lograron descifrar mensajes de la flota nazi, y les permitió ahí adelantarse en algún momento a algunos ataques. Hay la versión de que se adelantaron desde bastante más antes y que dejaron que muchos ataques ocurrieran, pero bueno, eso es discusión para otro momento, ¿no? Después de la guerra, fue uno de los diseñadores de las primeras computadoras electrónicas digitales programables, que eran estas armatostes que leían tarjetas con agujerillos. Y en esa época, después de la guerra, pues fue cuando publicó el trabajo donde describe lo que hoy llamamos el test de Turing, que es el criterio con el cual juzgamos a la inteligencia de una máquina, ¿no? Entonces, la prueba es si hay algún mecanismo mediante el cual la máquina puede mantener una especie de conversación respondiendo preguntas ante el humano, y si sus respuestas son indistinguibles de las de un humano, entonces es una máquina inteligente. En esa misma época escribió un trabajo sobre morfogénesis que se llamó Las bases químicas de la morfogénesis. Y bueno, finalmente en 1952 es arrestado y procesado por homosexualidad, que era un delito en ese momento en Reino Unido, y él se suicida, ¿no? Apenas en diciembre del 2013, la reina todavía promulgó un edicto donde se le exonera. Se le exonera de ser quien era. Y se supone que eso de alguna forma le quita la responsabilidad al Estado británico de cómo trató a una persona que en todos los sentidos fue un héroe de guerra, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está la democracia de Occidente. Bueno, entonces trabajó mucho en esta parte de criptografía, ¿no? Y en cómputo, ¿no? Esta es una caricatura de una máquina de Turing. Esta es la máquina Enigma, que fue la que estaban tratando de romper los códigos. Y bueno, en sus últimos años trabajó en esta parte de morfogénesis. El trabajito que vamos a revisar se llama Los fundamentos o las bases químicas de la morfogénesis. Y la idea que hay detrás es que existen, según Turing, estas sustancias llamadas morfógenos, que son las responsables de las formas que podemos ver de los fenotipos, ¿no? Entonces, él propone un mecanismo de reacción-difusión que puede generar estos mecanismos, ¿no? Entonces, esta es una ecuación de reacción-difusión. Entonces, son ecuaciones en derivadas parciales. Este término de acá, que contiene un laplaciano, es el término difusivo. La D es una
En general es una matriz diagonal con coeficientes de constantes. En poquitas dimensiones, pues podemos tomarlo como una constante, ¿no? Finalmente, una constante es una matriz diagonal con coeficientes constantes. Y pues este es el laplaciano, ¿no? Este término de acá es una función continuamente diferenciable que lo que modela es la reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la concentración de U respecto del tiempo? Pues depende de la reacción y depende de un coeficiente de difusión, que lo que decimos es que se difunde según la ley de Fick, que es en la dirección contraria del máximo crecimiento, ¿no? Que es el que representa el gradiente de la concentración. Las soluciones de estas ecuaciones de reacción-difusión muestran un amplio rango de comportamientos. Unos de ellos son las ondas viajeras, es decir, ondas que se dibujan, o sea, tienes un patrón de onda y luego ese se repite un montón de veces. ¿Cómo lo vemos en las ecuaciones? Pues lo vemos como una simetría axial, como una invarianza bajo un grupo de traslaciones, ¿no? Y vamos a ver también ondas de chocorrol. ¿Qué son? ¿De dónde salen esas ondas de chocorrol? Pues justamente del rompimiento de esas simetrías axiales por los mecanismos que vamos a que describe Turing en su trabajito este, ¿no? Entonces son patrones autoorganizados, ¿no? Y vamos a poder obtener bandas, hexágonos, o u otras cosas más complicadas. Entonces, esta es la ecuación de Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov, y es el caso más sencillo de estos sistemas de reacción-difusión, ¿no? ¿Qué más podemos decir de estos sistemas? Si quitamos el término reactivo, es simplemente un proceso difusivo, y esa corresponde a una ecuación de calor, ¿no? De cómo se difunde el calor en una lámina, ¿no? O en algún material. Si el término de reacción se ve como este producto, pues vamos a obtener una ecuación de Fischer con la cual podemos describir cierto tipo de información en poblaciones, ¿no? Esta otra forma se llama la ecuación de Nebel-Whitehead, y esta última de acá, con este nuevo parámetro alfa, es la ecuación de Seldovich, que describe procesos de combustión. También podemos tener un caso degenerado, que es este polinomio cúbico en U. Entonces, ¿qué tiene que ver estos sistemas con la idea de los morfógenos? Entonces, los sistemas que tenemos que considerar consisten de masas de tejidos que en principio no van a crecer, pero dentro de los cuales ciertas sustancias reaccionan químicamente y a través de esos tejidos se difunden esos químicos, ¿no? Entonces, allí ya hay una restricción, digamos, que no corresponde con la biología, y es que Turing considera solamente el caso en el que estos sistemas, el medio en el que ocurren estas reacciones y esta difusión no va a crecer, ¿no? Y eso sí crece, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión que vamos a abordar en una siguiente sesión, pero bueno. Ya en los 40, Waddington, del que hablamos la vez pasada, habló sobre evocadores, ¿no? Que son estas sustancias que se difunden en un tejido y de alguna forma logran que
cambie, ¿no? Y que desarrolle ciertas cualidades visibles. Podríamos considerar que los genes son morfógenos, aunque no en el sentido que lo toma Turing. Las hormonas están más cercanas a considerarse los morfógenos típicos, aunque no cualquier conjunto de hormonas es como tal un morfógeno, ¿no? Los pigmentos de piel sí pueden ser morfógenos, ¿no? La melanina y todas esas cosas. Y bueno, puede ser que simplemente los genes sean catalíticos de estas reacciones y nada más, ¿no? Entonces, al determinar los cambios de estado, hay que considerar los cambios de posición y velocidad, que simplemente es fijarse en las leyes de movimiento de Newton, las leyes de la mecánica. Por otro lado, las tensiones dadas por elasticidad y movimientos que provocan presiones osmóticas según datos químicos, las propias reacciones químicas y la difusión de las sustancias. Entonces, ahí hay varios problemas con el acercamiento que hace Turing, que por otro lado es bastante sencillo. Por un lado, no considera esta parte de las tensiones y demás, que provocan cambios de curvatura en las superficies que vamos a estar considerando y que se parece mucho más al modelo que vimos en el caso de la Arabidopsis thaliana, ¿no? Por otro lado, la difusión. Estamos considerando en el caso de Turing difusiones constantes, aunque tenemos términos de difusión distintos. Y el juego de esos términos de difusión distintos va a ser lo que genere los patrones, ¿no? Pero la difusión podría ser de otro tipo, que es lo que se conoce como difusión anómala y que tiene que ver con patrones obtenidos mediante límites de caminatas de Levy. Ese es otro tema que vamos a abordar cuando veamos, vamos a abordar un poco cuando veamos quimiotaxis, pero que bien deberíamos estarlo pensando de una vez, ¿no? Entonces, pues esta es las ecuaciones del mecanismo de Turing. F y G son la parte difusiva y esta es la parte reactiva, ¿no? Entonces, cuando F y G son cero, entonces una célula aislada tiene equilibrio de concentración y el sistema es un sistema como anular, ¿no? Y ese sistema como de anillitos va a tener algún tipo de inestabilidad de acuerdo con las cuatro cantidades A, B, C y D, ¿no? Que se le denominan en el trabajo de Turing las tasas de reacción marginal. Entonces, para M morfógenos vamos a tener una matriz o un sistema de M ecuaciones de estas, ¿no? Entonces podemos las XRs y las YRs transformarlas en sumas de exponenciales con estas cantidades XS y eta S y finalmente XS y eta S se ven lo mismo como estas exponenciales, ¿no? Entonces transformamos el sistema en uno que se ve de esta forma, ¿no? Si ese cambia con respecto del tiempo, como esta especie de promedio de unas exponenciales, que finalmente se ven como término sinusoidal más un término que solo tiene que ver con la eta. Y el correspondiente a este otro. Si se fijan, este sistema de dos ecuaciones se parece mucho al de promotores y represores de la Arabidopsis thaliana. ¿Se acuerdan que les dije?
Esto abreva de los mecanismos de Turing, ¿no? Entonces, si tomamos PS y P' de S, las raíces de esta polinomial, ¿no? Que es cuadrado en P, y pedimos que RPS sea más mayor o igual que RP'S, entonces las soluciones del sistema van a tener esta forma, ¿no? Como suma de exponenciales, que es exactamente pensar como en soluciones de la de ecuaciones de onda, ¿no? Pues realmente ahí no hay mucho más que hacer. Y A, S, B, S, C, S y D, S tienen que satisfacer este par de ecuaciones. Cuando estos términos son iguales, las soluciones se ven de esta otra forma, ¿no? Es una sola exponencial con un coeficiente que depende de la t. Y cuando sustituimos en las variables originales, obtenemos estas dos expresiones de acá. Aquí tenemos oscilación. Cuando consideramos el tejido continuo, vamos a tener mu y b de esta forma. Y el sistema original se va a construir de esta otra forma, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el término difusivo. Y la solución general se ve así, ¿no? H y K más una suma de cosas por E a la I teta, ¿no? Entonces es una solución de oscilaciones, ¿no? Tenemos también un caso estacionario, ¿no? Que podemos adivinar pensando como en estas soluciones de punto fijo. En el caso oscilatorio, pues se ven como estas expansiones tipo el oscilador armónico, ¿no? Tenemos acá la frecuencia natural y este término que le hace ruido, ¿no? Entonces, finalmente vamos a obtener los patrones que teníamos antes. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, pues van a ser una implementación de esto mismo, pero para autómatas celulares. Entonces, eso lo vamos a hacer con NetLogo. Entonces, acá estamos en el NetLogo. Aquí tenemos un ejemplito que se llama FUR en la parte de biología. FUR. Y que es una implementación de este mismo sistema de Turing, pero para autómatas celulares. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que tenemos los sistemas estos de anillitos de Turing. Tenemos una densidad inicial, ¿no? Que tenemos cuadritos en blanco y cuadritos en negro, que son los dos morfógenos, y la razón entre las P's, la P y la P', es esta de acá abajo, ¿no? Entonces, obtenemos, por ejemplo, este tipo de patrones. La regla es que se van a transformar dependiendo de estas, si están en la parte interior del anillo o en la parte exterior, y del estado de los vecinos, ¿no? Entonces, si cambiamos estos radios, si los radios son iguales, y en realidad nomás tenemos un... Ahí nos dice, pues eso no tiene sentido, tiene que ser un poco más, tiene que ser distinto, ¿no? Entonces, si cambiamos esto, otra vez nos dice, no puede ser mayor o igual. Entonces, si la diferencia es mucha, ¿no? Si la parte exterior es muy grande, entonces se homogeneiza para las mismas condiciones.
Entonces, hay un umbral en el que sí podemos tener que sí podemos tener sí podemos observar los patrones, pero debajo de ese umbral se homogeneiza ya sea para el estado blanco o para el estado negro, ¿no? Simplemente cambiamos la tasa entre una cosa y la otra. Entonces, si vamos cambiando esta tasa de los patrones que son líneas a lo largo del espacio, pues obtenemos motas, ¿no? Y podemos recuperar las líneas disminuyendo la razón y vamos a obtener este otro tipo de patrones, ¿no? Y esto es de esta forma, ¿no? Si otra vez aumentamos la diferencia entre de la geometría de esta cosa, pues lo vamos a acabar homogeneizando hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, les dejo el código para que lo revisen. Y de momento, pues es esto. Y le podemos parar aquí. Nos vemos en una siguiente sesión.